Durante el pasado año, Deporte Andaluz recorrió nuestra comunidad para traer hasta vuestros hogares la actualidad de la práctica deportiva en Andalucía. Para ello estuvimos en todas y cada una de las provincias andaluzas, apoyando a nuestros deportistas, promocionando eventos deportivos de carácter popular con trascendencia local, nacional e internacional y proyectando Andalucía más allá de nuestras fronteras. Gracias a la diversidad medioambiental y a la bondad del clima en Andalucía es posible hacer deporte durante todo el año al aire libre. Por otra parte, con las últimas inversiones realizadas durante los últimos años en instalaciones deportivas, nuestra comunidad se ha colocado en una posición preferente en el panorama nacional, contribuyendo favorablemente al aumento de la práctica deportiva en Andalucía. Comenzamos el año con el Campeonato de Andalucía de Cronoescalada celebrado en Sierra Nevada. Continuando con el 30 Cross Internacional de Itálica. La 23 Copa de Andalucía de Waterpolo Masculina. El Campeonato de Andalucía Junior Femenino y Masculino de Taekwondo. El segundo Duatlón Ciudad de Sevilla. El Campeonato de Andalucía de Pruebas Combinadas de Atletismo en Pista Cubierta. El Campeonato de Andalucía de Judo en Categoría Absoluta. La 16ª Concentración de Paramotor Las Candelas. La 12ª Jornada de Carreras de Caballos del Hipódromo de Dos Hermanas. La 29 edición del Rally Clásico de Sierra Morena. El 14º Circuito Hípico del Sol de Doma Clásica. El 28º Maratón Ciudad de Sevilla. La segunda vuelta cicloturista a Andalucía. El Campeonato de España de Rugby de Selecciones Territoriales. La cuarta final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. La 58 edición de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. El Gran Premio de Andalucía Mijas Cup. La segunda edición de Andalucía Bike Race. El Trofeo Monachil de Esquí Alpino Alevín. La quinta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El Rally Baja Andalucía. El Campeonato de España de Invierno de Piragüismo. El Open de Andalucía Costa del Sol. Con la llegada de la primavera abrimos la temporada con el Gran Premio Sunshine Tour de Salto de Obstáculos de Monte en Medio. Siguiendo con la 22 Media Maratón Ciudad de Málaga. El Campeonato del Mundo de Vela de RSX. Motion,
el Campeonato del Mundo de Halfpipe y Paralelo Gigante, la Copa de la Reina de Waterpolo, con los equipos de Primera División Femenina de Fútbol Sala, el Campeonato de España de Motos Acuáticas, el Campeonato de España de Bádminton, el Campeonato de Deporte Base de Balonmano en categoría cadete, el Campeonato del Mundo de MotoGP, el segundo encuentro ibérico de escuelas de rugby, el Campeonato de Andalucía de Velocidad de Piragüismo, con los equipos de Segunda División de Fútbol Sala Femenino, el Open de España de Golf, el Campeonato de Andalucía de Atletismo Junior por Clubes, el segundo stage internacional de esgrima, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-12 Fútbol 8, el Campeonato de Andalucía de Gimnasia Artística y Acrobática, la División de Honor de Tenis de Mesa en Jerez, la Copa del Rey de Fútbol Sala, el Campeonato de España Sub-11 y Sub-15 de Bádminton, el Campeonato de Andalucía de Baloncesto Infantil Femenino, el 19º Torneo Nacional de Fútbol 7 Alevín, la exhibición de Freestyle Motocross, el Campeonato de España de Rugby 7, el 8º Meeting Iberoamericano de Atletismo, el Campeonato de Andalucía de Remo, iniciamos el verano con el tercer triatlón internacional de Málaga, siguiendo con el Campeonato de Andalucía de Velocidad de Jerez de la Frontera, Gran Premio de España de Trial, la Copa de Andalucía Base y Torneo Estrella de Gimnasia Rítmica, el Campeonato de España en Edad Escolar de Vóley Playa, Triatlón y Acuatlón, la séptima Challenge Vuelta Ciclista a la provincia de Sevilla, la sexta regata de la Liga de Jávegas, la 28ª regata de ascenso y descenso del río Guadiana, la
50 Challenger de tenis Copa Sevilla. El 16 Rally Sierra de Cádiz. El 41 Campeonato de España de Doma Vaquera. El 4º Campeonato de Andalucía de Velocidad en Taberna. La División de Honor de Hockey Hierba Femenino. El 47 ascenso del Guadalquivir. Comenzamos la llegada del otoño con la Copa de Europa de Fórmula Windsurfing. Continuando con el tercer duatlón Cross Playas de Chipiona. El 16 Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica Ciudad de Dos Hermanas. El Rally Sierra Morena. La 46 Regata Sevilla Betis. El Campeonato de España de Concurso Completo de Equitación. La final Peugeot Tour de Golf. El Len Trophy Waterpolo Femenino. Las jornadas de deporte senior. El Campeonato de España de Karate. El Milenio Titan Desert BTT Santiponce. El Derby Hockey Hierba Femenino. El tercer maratón, Ciudad de Málaga. Y para cerrar el año y divertirse en familia durante las vacaciones de invierno, nada mejor que Sierra Nevada, donde podremos disfrutar de la nieve, el sol y de unas inmejorables instalaciones. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Además de los acontecimientos deportivos celebrados en toda Andalucía, hay que incluir la campaña de sensibilización para la práctica del deporte a cualquier edad, Deporte de por Vida. La celebración del 25 aniversario del Centro Andaluz de Medicina del Deporte y la puesta en marcha de las actividades enmarcadas en el Programa Europeo sobre Envejecimiento Activo dirigida a los andaluces mayores de 55 años. Desde Deporte Andaluz nos despedimos de todos nuestros espectadores con las mejores imágenes de los acontecimientos celebrados en Andalucía en el 2012. Y para este nuevo año que acabamos de comenzar, os deseamos todo lo mejor. All of the time.